Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Licenciada, buenas tardes. Tengo una duda sobre el examen extemporáneo que va a ser en la próxima fecha que usted va a anunciar.
Compañeros, la licenciada todavía no empezaba la clase. No, todavía no, compañero. Ah, muchísimas gracias. No. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver lo concerniente a cultura política. Pero para entrar a cultura política, partamos primero. ¿Qué es la cultura o qué entendemos por cultura? Cultura no va a ser más que el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que le dan una característica muy propia a cada pueblo, a una clase social, a una época, etc. O sea que si cultura viene a ser el conjunto de conocimientos, repito, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una comunidad, a una clase social, a una época, entonces ahí es el término general cultura. Ahora bien, si hablamos de cultura política, no va a ser más que los conocimientos también de ideas, costumbres de los miembros de un grupo humano alrededor del cual giran los diferentes problemas del poder político, el cual indudablemente es el que vamos a denominar como cultura política. Ahora bien, no nos olvidemos de que todo esto se da dentro de una sociedad. Ya lo dijimos y se lo repito nuevamente, el ser humano es un ser social que está para desarrollarse, desenvolverse dentro de una sociedad. Indudablemente que la cultura se da dentro de la ciudad, dentro de la sociedad. Indudablemente que las culturas políticas son diferentes en las diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque definitivamente cada uno tiene sus ideas, sus costumbres, su desarrollo, debido a que no todos tienen las mismas tradiciones y por lo consiguiente sus tradiciones políticas son diferentes y ellas se han ido viendo a través de la historia, a través del desarrollo de los pueblos. Vemos, por ejemplo, aquí en América Latina. En América Latina, aunque algunos van teniendo ciertas similitudes dentro de su quehacer de la cultura, vemos que aún así, aunque hayan varias similitudes, en un momento dado, prácticamente las modalidades culturales tienen cierta semejanza en América. Lo mismo se da, por ejemplo, en Europa. Aunque cada país tiene su propia cultura política, de acuerdo a quienes llevan, a cómo se desempeña el poder político, van teniendo ciertas características que marcan, por ejemplo, lo que se da en Europa, lo que se da en América Latina, lo que se da en Asia, lo que se va dando, por ejemplo, en cada uno de los diferentes continentes. Indudablemente, eso es lo que hace, pero ¿quién es el que lo hace?
definitivamente las prácticas llevadas a cabo por sus habitantes, por los seres humanos que habitan en aquellos lugares. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Tenemos claro ya lo que es la cultura como tal, la cultura política. Ahora, indudablemente que dentro del quehacer de la política, ya se los he mencionado, hay muchos estudiosos de la política, hay muchos estudiosos que tratan de analizar el comportamiento del ser humano en el quehacer de la política dentro de las sociedades y definitivamente vemos, por ejemplo, acorde a lo que dice su documento, Mangel define la cultura política, y se los va a leer textualmente, la define como un consenso fundamental de intereses y evaluaciones respecto a una serie de objetos de actitud. O sea, que realmente los integrantes de aquella sociedad, a las cuales ha observado y en base a cuál lo dice, o la mayoría de ellos, van a aceptar por válidas ciertas formas de participación o ciertas medidas que se toman en el quehacer político, lo cual va a asumir una conducta más o menos similar y es lo que va a dar lugar al surgimiento de la llamada cultura política. Veamos, por ejemplo, aquí en Guatemala, que es lo que nos interesa, como nuestra cultura política. Ya les he mencionado, y nosotros todos lo sabemos, que de acuerdo a lo que manda la Constitución de la República de Guatemala, aquí hay una convocatoria de elecciones cada 4 años. Esto, como les he mencionado, quien lo manda, la Constitución de la República de Guatemala. O sea que, indudablemente, que eso quedó establecido en la Constitución en base a un análisis, a consenso, a las necesidades de los guatemaltecos, y se llegó a establecer que cada 4 años iba a haber una convocatoria a elecciones. Eso forma parte de nuestra cultura política. Veamos otro ejemplo. Indudablemente que acorde a lo que es la convocatoria de elecciones, se abre el proceso electoral cuando lo manda la ley, y en ese momento, ¿qué es lo que van a surgir? Diferentes partidos políticos en los cuales van a llevar a cabo la lucha por obtener el poder. Veamos en el caso de nuestro Guatemala, ¿cuál es parte de nuestra cultura política? Que cada 4 años entran a la contienda cantidad de partidos políticos. O sea que esa cantidad de partidos, ya sabemos que es parte de nuestra cultura política. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vemos cantidad, no calidad, de los partidos. El día que de repente lleguen a aparecer 3, 4 partidos, nos va a extrañar. ¿Por qué? Porque no es parte de nuestra cultura política. Nuestra cultura política que dice que aquí es de 8, 10, 12, 14, 16 y más partidos políticos. Y vemos, característica propia nuestra, que cada contienda electoral, lejos de ir disminuyendo los partidos políticos, cada día van en aumento. ¿Por qué? Porque realmente nos parece que nos gustara la cantidad, no la calidad. Efectivamente, Patricia, acorde a lo que dices, indudablemente que la cultura política está ligada al sistema político de Guatemala. Eso es parte de nuestro sistema. Como les decía, aquí el sistema político va a funcionar acorde a las ideas, a las costumbres, tradiciones, pensamiento que tenemos, y que definitivamente todos estamos dentro de ley y así en nuestro sistema político. O sea, que realmente donde vamos avalando, digamos, por ejemplo, otra parte de nuestro sistema, otro elemento de nuestra cultura política, por ejemplo, es esa apatía política que tenemos. Ese abstencionismo, por ejemplo, que se da cuando llega el proceso electoral. Ya sabemos todos que decimos, mientras el proceso electoral está lejos, sí vamos a ir a votar. Sí, tenemos que ir. Sí, esto es así. Sin embargo, el día que llega, empezamos con los pretextos. ¿Cuáles son los pretextos? Que no tengo tiempo, que me invitaron a un almuerzo, que tengo una celebración. Parte de nuestra cultura política. ¿Por qué? Imaginemos, sí,
La cultura política dice que es parte de las ideas, tradiciones, costumbres que tenemos. Imaginemos, los niños están enterados y se enteran del proceso electoral. Ya hemos visto que de unos años para esta parte se llevan a cabo elecciones también, por supuesto, acordes a, sin validez a los niños, que es el sentir de ellos. ¿Y el niño cómo va a manifestarse? Acorde a lo que oye en su casa, acorde a las opiniones dadas por los adultos de su casa. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos formando, le estamos transmitiendo aquella idea, aquellas la costumbre. ¿Y qué sucede? Luego, el día de él ya crece y el día que le toca votar, ay, no, yo no voy. Total, mi papá y mi mamá no llegaron. Total, mi papá y mi mamá y mis hijos no asistían el día que decían. ¿Por qué? Porque nos íbamos a un almuerzo, nos íbamos a pasear. Entonces, ¿eso qué son? Tradiciones que se van tomando y que en un momento realmente que constituyen parte de la cultura política. Otro ejemplo que les doy. Veamos, por ejemplo, en el Congreso, en el Legislativo, aquí en Guatemala. ¿Qué hemos visto? Que de unas buenas gobiernos para esta parte, siempre se dan los cambios dentro de aquellos diputados que ganan a través de un partido y que ya estando y habiendo obtenido el voto y habiendo ganado, entonces, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente se pasan al partido mayoritario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hoy están en un partido, mañana otro, 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 otro. Y los niños que vienen, lo ven tan normal, lo escuchan. O nosotros hacemos muchas veces comentarios delante de ellos. Entonces el niño ya va creciendo con aquello. Bueno, definitivamente así tiene que ser. Pero, ¿qué es eso? Indudablemente que desde el momento que lo hemos aceptado, desde el momento que ya no le ponemos mayor atención a eso. ¿Por qué? Porque realmente es parte de nuestra cultura. Esa indiferencia que tenemos ante el proceso electoral es parte de nuestra cultura política. ¿Pero a qué se debe eso? Prácticamente tomemos en cuenta de que aún esto, la responsabilidad que conlleva de emitir ese voto en el momento que se lleva a cabo la convocatoria ya al final del proceso electoral, todo eso hay que enseñarlo. Todo eso se enseña. Aparte de que es parte de nuestras obligaciones, también de nuestros derechos, y eso lo contempla la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que realmente nuestra cultura política aquí en Guatemala deja mucho que desear. Ahora, veámoslo comparativamente. Ya hemos mencionado, por ejemplo, en Estados Unidos, dos partidos políticos. Y si decimos que la cultura política es parte de las tradiciones, de la costumbre, en Estados Unidos siempre han habido dos partidos. ¿Y qué es lo que sucede? Al niño se le forma desde temprana edad dentro de esa ideología, dentro de esas ideas de cualquiera de los dos partidos, y sus familias siempre lo van transmitiendo generación en generación. Van aprendiendo, ellos son, el día de mañana ellos saben que siguen con esa misma ideología, con esa misma forma como lo han venido haciendo con anterioridad, pero esa que es su cultura política, y que es como les decía, la que les difiere de cada país, de cada nación, de cada continente. En el caso nuestro, digamos que nosotros lo aceptamos, y mundialmente lo acepta, ¿por qué? Porque se nos dice que somos países desarrollados, como quien dice, es parte de la falta de pensamiento, parte de las costumbres que han traído desde mucho tiempo atrás. Y como les decía, Latinoamérica tiene cierto patrón, cierta similitud dentro de los diferentes países, pero no vamos a decir que es lo mismo en todas las naciones, porque no es la misma. Sin embargo, va teniendo ciertas, como les decía, similitudes, que es lo que nos van dando ciertas características a todos que nos encontramos dentro de Latinoamérica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Alguien Perdón, dice? licenciado. Dime. Una pregunta nomás. La celebración, digamos la celebración el 15 de septiembre, es parte de la cultura política, ¿no? Sí, es parte de la cultura política en lo que respecta a la conmemoración de un hecho que cambió totalmente la situación de Guatemala de ser dependiente de una nación a pasar a ser totalmente independiente. Les digo totalmente, entre comillas, ¿verdad? Porque eso es otro tema de discusión, ¿verdad? Aparte, las celebraciones del 15 de septiembre no es más que el tributo que se le rinde a nuestra patria a través de nuestros diferentes símbolos patrios, de lo que hemos venido haciendo desde mucho tiempo atrás, parte de nuestra cultura. Ahora bien, su cultura política como tal, ¿verdad? La generalidad. Sin embargo, en el momento que adentramos, específicamente dentro de lo que concierne, por ejemplo, a los partidos políticos, a las llevar a cabo los procesos electorales, eso sí nos va a situar directamente dentro de lo que es puramente la cultura política como tal. ¿Algo más? ¿Alguien más? Perdón, licenciada, y los compañeros están escribiendo en el chat. Ahorita estoy leyendo. Dice, por ejemplo, si les iba a contestar, pero alguien me preguntó. Déjenme que se me están corriendo. Dice Vivian, pienso que se ha perdido la confianza en los sistemas políticos, por lo tanto, hay tanta abstinencia por parte de los, en la, perdón, por parte en las votaciones. Ahora, esa abstinencia, más que abstinencia, ¿qué es? Parte de la apatía política, parte de la no participación. Y donde no se hace, entonces, ¿qué? Lo vemos como algo tan normal, tan que no es necesario. ¿Por qué? Porque así lo vemos. Aquí, así no lo han, lo hemos ido observando. Así hemos ido apreciando esos procesos electorales que definitivamente no vemos que sea malo el que no vaya a emitirse un voto. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura política. Patricia Reyes dice, ese tipo de cultura se ha quedado en nuestra sociedad también producto de la idea de que hay que mantener al pueblo indiferente. Se hace mayor la idea de que para qué votar si todo sigue igual. Ahí está, esa es nuestra cultura política. Imaginemos que comentamos eso ante nuestros niños. Nuestros niños están jugando carritos, nuestros niños están en la tele, pero si platicamos cerca, el niño está escuchando. Entonces viene y el niño dice, entonces no importa, cuando yo sea grande, si quiero voto, si no quiero no voto. ¿Por qué? Porque así se ha venido haciendo con anterioridad. Esas son parte de la costumbre, lamentablemente, se ha vuelto una costumbre. ¿Y qué es lo que vemos ahí con esa no participación en el quehacer de un proceso electoral? Que prácticamente nuestra cultura política, lo que miramos es esa apatía, esa indiferencia, eso no me importa. ¿Pero por qué? Porque hablamos los adultos, si quiero voy, si no quiero voy, pero nunca decimos ante un niño, es obligación, lo manda la Constitución de la República de Guatemala, que tenemos la obligación de ir y emitir un voto. Porque si escuchamos obligación, ¿qué quiere decir? Ya no es que quiera, ya no es si puedo o no puedo, es que tengo que cumplir. Alguien más dice, no hay pena, Patricia, si tu audio no está bien, yo leo. La cultura política llega a ser homogénea en una dictadura como Corea del Norte. Bueno, definitivamente, ahí la cultura política es de sumisión, puesto que es una dictadura. ¿Y qué le queda al pueblo dentro de una dictadura? Definitivamente no le queda más que acatar las órdenes. Ahora bien, no es lo mismo una dictadura de 8, 10, 12, 15 años, en el caso de 30, 40 y más años. Entonces ya, imaginemos un ser humano que nace dentro de una dictadura, desde que nace empieza a percibir que aquello es normal. Es parte de la costumbre. Es parte de las tradiciones que se han venido. Son las ideas de poder que se tienen. Y efectivamente, ahí es donde les decía que cada nación,
Cada país tiene su propia cultura. Daniel Chapa dice, otra cosa que pasa es que al momento de elegir autoridades se vuelve un voto antipolítico, lo que sucedió en el 16. Ahí está. Se vuelve. Es que se vuelva. Hacemos que así sea. ¿Y qué es lo que decimos? Y vuelvo a los comentarios que hacemos los adultos muchas veces ante los niños. ¿Y qué decimos? Definitivamente no hay ningún buen candidato. Todos están mal. Para no darle a fulano. Aunque no sirva, emitamos el voto, por favor, vengan. Entonces, a los jóvenes, los niños van creciendo con aquello. Bueno, si ya se hizo. Al final, el gobernante, pues según dice, es malo. No está haciendo bien su trabajo. Pero tampoco dejamos que llegara a la presidencia fulano. ¿Por qué? Porque lo hemos venido haciendo con anterioridad y llega un momento en que es repetitivo. Y al hacerlo repetitivo, que estamos cayendo en la cuenta de que así tiene que ser. Como les decía, prácticamente, y ya decía Mangen, que la cultura política, como les decía, un consenso, indudablemente de intereses y evaluaciones respecto a la serie de objetos de la actitud política que se dan. Y lo hacemos sin, lo hacemos como un comentario, pero no nos ponemos a, no nos damos cuenta que con él estamos deteriorando más nuestro quehacer político, nuestra cultura política. ¿Por qué? Porque recordemos que los adultos que somos, ejemplo a seguir de las generaciones que vienen atrás, el ejemplo hacia los jóvenes. Ahora, ¿cómo le vamos a decir nosotros a un joven? Ya cumpliste los 18 años. Tenés que emitir el voto. Es tu obligación. Pero mía, no. Yo ya estoy grande, ¿para qué voy a ir? Total, quede el que quede. Entonces ahí que entramos. Un conflicto de intereses. No intereses puramente políticos, sino como quien dice, el interés de que yo sí quiero cumplir con lo que dice la Constitución, con lo que manda, pero el otro, hay una justificación, que ya está grande, que le cuesta caminar, que no tiene como que llegar tan lejos. Entonces, vamos justificando. Y al final, ¿en qué se convierte? En nuestra cultura política. Luego dice... Brenda. Brenda López. Pienso que todos estamos tan conformados con lo mismo. Por eso, no nos tomamos esa obligación en serio de ejercer nuestro voto. Estamos tan conformados con lo mismo, pero ¿qué es ese conforme de lo mismo? Nuestra cultura política. Lo único que le llamamos, nos conformamos con lo mismo, pero en realidad eso no es más que nuestra cultura política. Y desde el momento, al hacer esta, a manifestar esta expresión, nos conformamos con lo mismo, ¿desde cuándo venimos con eso? Entonces, eso forma parte de nuestra cultura política. Ahora, Vivian Gómez dice, ¿podría explicar la diferencia entre la manera homogénea y heterogénea dentro de la cultura política? Cuando hablamos de la homogénea, donde digamos que todos estamos en lo mismo, todos es igual, todos participamos de lo mismo, y al final, nos parezca o no nos parezca, damos la impresión de que todos tenemos las mismas ideas. Eso es lo homogéneo o es igualdad. Pero lo heterogéneo, ¿qué es? Cuando ya van a haber diferencias de opiniones. Cuando ya van, ya no todo el mundo, ahí sí que como dicen, no todo el rebaño va en lo mismo. No, ya hay alguien que se sale de ahí. Hay alguien que, no me, por ejemplo, la obligación a los 18 años. Dice, sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿Cuándo? Si tengo tiempo. ¿Yo voy a ir a votar? Sí, llego a tiempo. ¿Para qué? Esa es la, digamos, esto se está volviendo tan homogéneo. ¿Para qué sucede cuando viene algo heterogéneo, algo diferente, en el que dice, no, tenemos que cumplir? Es diferentes puntos de vista. Uno dice que sí, otro dice que no, por comodidad, el otro sí, porque es obligación. Entonces, e indudablemente que sí, y repito, si el concepto dice
de cultura política. Dice que es el conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y de costumbres, cada uno acorde a cómo lo vamos dando. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en uno hay mucho voto, en otro no hay. Eso va siendo diferente. Entonces no podemos decir que es una sociedad totalmente homogénea, sino que hay diversidad, diversidad que se hace sentir y que eso contribuye enormemente a que realmente, entonces ahí nuestra cultura política vemos que la encontramos dividida. ¿Quién lo da la pauta? Ya les decía, la sociedad. Porque somos seres sociales. Nos desarrollamos y desenvolvemos dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo nos manejamos dentro de la sociedad? ¿Nos manejamos dentro de la sociedad? ¿Lo estamos haciendo de esa manera? ¿De que realmente somos seres sociales? ¿Estamos para vivir en sociedad? No podemos vivir aislados, pero es parte de la naturaleza del ser humano. Luego dice Lidia Álvarez, también cuando el niño quiere votar, pero los padres no lo llevan poniendo excusas. Ahí está. Imagínense que el niño quiere empezar a asumir su responsabilidad, ese rol de ciudadano para el día de mañana. Y el padre le dice, ¿para qué vas a ir? ¿A qué vas a ir? Esa es pérdida de tiempo. Eso no vale la pena. Total, es un juego. Imaginemos el daño que le estamos haciendo a un niño. Porque le estamos vedando, lo estamos manipulando para que el día de mañana no sea un ciudadano acorde a lo que manda la Constitución de la República de Guatemala. Y al final, nos guste o no nos guste nuestra Constitución, nos agrade o nos desagrade, nacimos en Guatemala. Ya lo vimos cuando estábamos en el Estado. Ya lo vimos, el Estado, la nación, ¿quiénes son? Quienes nacimos en este lugar, en esta nación, en este territorio, el cual está, indudablemente, están establecidas sus fronteras, está su espacio geográfico, y nacimos dentro de él, así hemos nacido en la parte del norte, en el centro, en el este, oeste, somos parte de la nación de Guatemala, y por lo consiguiente somos guatemaltecos. Alda Solís dice, también hay personas que solo van y votan nulo. Pero está bien, votemos nulo, pero no lo divulgamos. Y si divulgamos, ¿por qué? Dar una razón. Porque todo tiene una explicación coherente. Ya somos adultos, sabemos lo que representa. ¿Por qué no voto? ¿Por qué no voto por X, Y, Z, candidato? Es cuestión de que lo analicemos. Muchas veces lo que hacemos, ¿por quién vas a votar? Por fulano. Ahí dicen que es bueno, voy a votar por él. Entonces nos dejamos influenciar, parte de nuestra cultura, es influencia, es parte de nuestra cultura. Y por eso es que los investigadores de la política, todos los que se dedican a la investigación de la política en las diferentes sociedades, van tomando características propias de cada lugar y es donde nos sitúan a nosotros como un país subdesarrollado que va teniendo las mismas características de otros países subdesarrollados, pero es parte, indudablemente, de nuestra cultura política. Vamos a ver, aquí dice, espérenme aquí. Jocelyn Ramírez dice, en el libro En la heterogenia puso sobre el auto de golpe de Serrano. Serrano Díaz, ¿me podría explicar por qué? ¿Por qué heterogéneo fue en el caso de Serrano Díaz? Primero partamos de que en el caso de Serrano Díaz, él asumió el poder político a través de un proceso electoral. Él ganó la elección. O sea, que se convocó a elecciones y nuevamente surgieron diferentes partidos políticos, un partido nuevo, y él salió electo. ¿Pero qué sucedió? Ya estando él en la presidencia,
Definitivamente, como a todos, el ser humano le gusta el poder. ¿Y qué pretendió? En un momento dado, pretendió dar un autogolpe. Disolver el legislativo, el judicial, y centralizar en él como ejecutivo los otros dos poderes del Estado. Pero fue un grupo diferente. Un grupo que no participó, por ejemplo, de todo esto. Y el resto de la población, todos vieron que el hecho de llevar a cabo un autogolpe definitivamente era malo por varias razones. Primero, iba a romper un proceso constitucional que establecido en la Constitución, cada 4 años hay que convocar a elecciones y cada candidato tiene que llegar al final de su cargo. Pero un grupo que lo ayudó, lo avaló y estuvo con él, ahí está, diferente al resto. Y efectivamente, ¿qué fue lo que él, acorde a lo que decía, es un grupo heterogéneo, un grupo diferente, que cambió acorde a todo lo que se pensaba, que dio como resultado? Que definitivamente la población en determinado momento, ¿qué hizo? Ya no estuvo de acuerdo. Y lamentablemente, para Serrano Lía no le salió como lo tenía previsto, porque dijo fácil. Yo puedo, tengo el poder, yo centralizo en mí los otros dos poderes del Estado y el pueblo no dice nada. Sin embargo, reaccionó. ¿Por qué? Porque no es lo que el pueblo está, aunque esté acostumbrado, puesto que cada 4 años hay una convocatoria y dice, se participe, no se participe, tengamos partidos políticos con ideología, sin ideología, hayan 12, 15, 20 partidos políticos, es parte de nuestra cultura. Entonces, ahí que se vio que la mayoría, un grupo homogéneo, un grupo que realmente, dentro de toda su apatía, su poca participación, desconocimiento y demás, sabemos que cada 4 años se lleva a cabo el proceso. Vino un grupo que quiso romper totalmente, rompía totalmente lo que se venía dando con anterioridad y automáticamente no le funcionó el golpe, haber llevado a cabo un golpe de autogolpe, cerrando el IS y que le quedó tener que salir de Guatemala. Luego Luis Betancourt dice, opino que en el hecho de estar conformados o formados, es ver la clase de politiqueros que tenemos. ¿Qué tenemos? Nos conformamos, como se menciona, al menos peor, pero desafortunadamente no tenemos un verdadero postulante. A nuestra niñez no se le educa sobre política. Es muy mínimo los temas que se tratan en las escuelas o colegios, y cuando el guatemalteco pide un cambio, vamos a manifestar, pero no se ve un cambio. Al hecho de no ver cambios, nos conformamos. Bueno, era lo que les decía y se los he mencionado con anterioridad. ¿Qué es la política? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la nación? Todo eso está contemplado en la Constitución de la República de Guatemala. Y todo eso, todos esos conceptos, se le tienen que enseñar a un niño. Yo les mencionaba que hace algunos años la Corte de Constitucionalidad sacó una constitución, perdón, adaptada para niños. Y efectivamente las llevó, las distribuyeron en escuelas, en centros de educación, y lamentablemente muchas fueron a parar a la casa de una maestra, a la casa de un profesor, y no a ponerlas de conocimiento ante un niño. ¿Quién falló? Seguimos los guatemaltecos fallando. Y en ese caso, estaba la constitución apta para niños. A través de figuritas. Se le puede enseñar. Pero, ya se los he mencionado, nuestra educación está bastante deficiente y las autoridades definitivamente no conviene que un niño aprenda. No conviene que un niño sepa lo que es la democracia como tal. Imaginemos llegar a aprender la... Nunca es tarde para aprender, porque nunca es tarde.
Podemos llegar a los 20, 30, 40 y más años de aprender lo que se da dentro de nuestro país, lo que es la democracia, el Estado, etcétera. Pero ¿por qué esperar tanto tiempo si se puede hacer a temprana edad? Y recordemos que el niño graba muy bien el conocimiento. Pero no, porque si eso se hace, entonces definitivamente los politiqueros ya no podrían seguir haciendo de las suyas y abusando del poder que un día se desconfía. Luego, Najimed Pérez dice, es importante enseñar a nuestros hijos a cumplir con sus responsabilidades cívicas y contarles la historia política de Guatemala y que el cambio está en sus manos. Recuerdan que yo les mencionaba cómo hay que recurrir siempre, retroceder a cuál ha sido nuestra historia. Y precisamente el conocimiento de la historia, ¿qué es? No volver a cometer los mismos hechos del pasado. No sabemos nuestra historia, no nos la enseña. Entonces resulta que volvemos a cometer los mismos hechos del pasado. Sin embargo, ¿qué decimos? No nos volvió a pasar. Y efectivamente no nos ha vuelto a pasar ni una ni dos veces. Nos ha pasado 10, 8, 10, 12, 15 más veces. Cambian los gobernantes, pero las acciones siguen siendo prácticamente las mismas. O sea que es parte definitivamente de nuestra cultura política. ¿Y qué decimos muchas veces? Si ha sido, así ha sido siempre. Digamos, total. Eso, esas expresiones que denotan ignorancia, poco importa el quehacer político de Guatemala y los guatemaltecos, mientras a mí no me afecte, no importa, mientras yo no salga damnificado, no importa. Bueno, ahora bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ahora bien, indudablemente que dentro de lo que es la cultura política hay que ver que la cultura política surge con respecto indudablemente a los valores que se consideran fundamentales en un momento determinado de la sociedad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, ya dijimos, es un valor. El respeto a nuestros símbolos patrios es valor. ¿Y eso dónde se enseña? Claro, ya mencionaba que parte se aprende en el centro de estudios y parte en el hogar. Hay uno y otro se complementa. Y recordemos, cuando hablábamos de los valores, el primer lugar donde se desenvuelve, donde se desarrolla el ser humano, es el hogar. Ahí tenemos que empezar. Y definitivamente, la cultura política la vamos aprendiendo poco a poco, nos vamos asimilando, nos vamos dando cuenta dentro de nuestro entorno, dentro de donde nos desenvolvemos. Entonces, ahí es donde estamos aprendiendo la cultura política. Sin embargo, tomando en cuenta las diferentes actitudes que se van dando en el quehacer político, también Meija da ejemplo de varios casos y dice, por ejemplo, algunas personas están de acuerdo, ya sea con una mayor o menor cantidad de valores políticos, en combinaciones diferentes, pero es definitivamente, dice, un grupo de personas, algunas personas, algunos están de acuerdo, otros están en desacuerdo. Definitivamente somos una sociedad y no vamos a querer que todos piensen igual, porque si tenemos libertad de pensamiento, cada uno podemos pensar lo que nos conviene más, pero sin por eso dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Otros grupos de personas dicen que piensan que hay que compartir los valores de quienes dominan. Pero, ¿por eso qué quiere decir? Como quien dice, dejémonos influenciar. ¿Pero por qué nos vamos a dejar influenciar si somos seres pensantes? Somos seres individuales que podemos decidir por nosotros mismos. También hay personas que pueden ser rechazadas por todos o gran parte
porque no tener los valores que hacer política. O sea que, recordemos, y yo se los decía, para la formación de valores, no es que digamos todos los miércoles, de 8 a 9, aprendemos valores. Si los estamos aprendiendo continuamente. En todo el quehacer de nuestra vida aprendemos. Ya les decía yo, por ejemplo, que decir, ah, ya llegué a los 60 y ya no aprendo valores. Mentira, sigo aprendiendo valores. Y podemos llegar a los 80 y podemos seguir adquiriendo valores. ¿Y dónde los vamos a crear? ¿Dónde los vamos a aprender? Obviamente nos desenvolvemos en diferentes lugares, con diferentes grupos de personas, y ahí vamos aprendiendo nuevos valores. Y que en un momento dado va a caer definitivamente y va a formar parte de lo que va a ser nuestra cultura política en relación a los valores que se dan dentro del quehacer de la política. O sea que depende de dónde nos encontramos, así podemos aprender, podemos asimilar algo para beneficio del quehacer de la política. Ya alguien lo decía, los acabo de leer y se los he mencionado también, ahorita lo dijo Ludin Betancur. La expresión que yo se los comentaba un día anterior también. Muchas veces cuando está el proceso electoral, lo usamos tan frecuente la expresión, ¿cuál es el menos peor? ¿Y cuál es el más mejor? Primero, partamos de algo. Estamos utilizando mal el idioma. Segundo, estamos estructurando malísimo una oración. Pero como nos damos a entender, y si se dan cuenta, ese más mejor y menos peor de los candidatos aflora cada 4 años. Como quien dice que se queda dormido, y parte de nuestra cultura política es decir, en el momento que se está llevando el proceso electoral. O sea que nosotros mismos contribuimos a que realmente se esté llevando, tengamos esta cultura política. Y lejos de ir mejorando nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestras costumbres, lamentablemente nos acomodamos. Y decimos, ah, es costumbre. Así ha sido siempre, ¿para qué la vamos a cambiar? Esa es falta de valores. Siempre caemos a lo mismo. ¿Alguna pregunta? Efectivamente, Carmen Mejía, tienes mucha razón, donde dice hablamos mal y nos entendemos bien, si hablamos bien, nos entendríamos mejor, definitivamente. Pero, lamentablemente, el papel todo lo aguanta. Y muchas veces no acatamos, no cumplimos esto tan cierto, que si hablando mal nos entendemos, imaginemos, si habláramos mejor, habláramos bien, nos entenderíamos mucho que mejor. Y seríamos una sociedad que poquito a poquito, hablando bien, fuéramos saliendo de esta ignorancia, fuéramos evolucionando, cambiando un poquito a Guatemala. Pero, como se los he mencionado, y algunos de ustedes ya lo mencionan también, todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos tenemos que contribuir. ¿Y dónde empezamos? En nuestro hogar, con nuestros niños. Y aún de adultos podemos cambiar, pero si hace necesita tener mucha, mucha, mucha fuerza de voluntad. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Que lo querramos hacer, ahí sí es donde se duda. Pero se puede. Vamos a ver, Najimed Pérez dice, lo que pasa es como decía la vez pasada, que difícil escoger entre los padrinos que hay, pues siempre es lo mismo. Pero imaginemos, es siempre lo mismo. ¿A dónde caemos? Los términos, terminamos conformando. ¿Y qué decimos? Así es nuestra cultura. Con la diferencia que no decimos, esto es cultura, esto no es cultura. Decimos las cosas tan simultáneamente, tan, nos sale tan fácil. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura, es lo que hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo por siempre. ¿Alguna pregunta? No, Lee. Dime buenas noches.
Bueno, sigamos con el que definitivamente la cultura política no solamente es un fenómeno social, puesto que no solo se da dentro de los grupos, dentro de la sociedad, sino que también es un fenómeno que implica la intervención de diferentes personas con actitudes diferentes que van a contribuir de una manera decisiva prácticamente al surgimiento de una determinada forma de cultura política. O sea que si en determinado momento quisiéramos hacer el cambio, podríamos empezar a cambiar. Pero ya se los decía, tenemos que ir empezando poquito a poquito. En nuestra familia, nuestro hogar puramente, luego vamos incrementando en el resto de la familia, luego nos vamos a un determinado grupo social que pertenezcamos. Ah, tenemos forma. Sí, queremos cambiar. Claro, nuestra cultura, cierto, tiene costumbres, tiene tradiciones, pero que sí es para bien, en el quehacer político la podemos cambiar. Imaginemos que de aquí en adelante, por ejemplo, lejos de tener cada día más politiqueros, fuéramos mejorando la calidad de nuestros politiqueros y pasaran a constituirse en políticos. Claro, eso no se logra de un día para otro. Eso no se logra en un proceso electoral. Eso tiene que ir cambiando poco a poco. Si un día lo lográramos, entonces sí podríamos decir que nuestra cultura política está cambiando para beneficio del resto de la población. Porque eso de cambio no implicaría para una persona, no implicaría para un grupito, que era lo que tendríamos que buscar, que fuera cambio para todos los guatemaltecos. A ver, Carmen Mejía, ¿qué dice? Qué triste situación, porque esto va en decadencia. Las personas este año aumentó la cantidad de niños. Déjenme usar. Porque esto va en decadencia. Las personas este año aumentó la cantidad de niños inscritos en escuelas. A los padres no les interesa el aprendizaje, únicamente la bolsa de alimentos. Las personas se conforman con eso, que el Estado trata de engordar el cuerpo, pero no la mente. Y debido también al desempleo de la pandemia, hay mucha necesidad. Entonces aquí es donde se junta y donde nuestros politiqueros explotan la necesidad. Se inscribe. Imaginemos una familia que tiene 4 niños en diferentes grados, y a cada uno le van a dar su bolsa, donde hay granos básicos, hay verduras, hay azúcar, hay frijol, etcétera. Ya por 4, entonces despreocupémonos. ¿Qué vas a trabajar si vamos pasando con 4 hijos? Pero entonces, ¿qué vemos ahí? Que ahí es la irresponsabilidad de los padres. ¿Quiénes contribuyen? Las autoridades, claro. Qué buen presidente que nos está dando nuestra bolsa. Qué bueno, nuestras autoridades que nos dan nuestra bolsa. Pero no saben que es una bolsa que está comprando voluntades. Imaginemos, comenzó ahorita con la pandemia, donde miren las autoridades, que la gente está conforme. Entonces va a volver parte de nuestra cultura. Carmen dice nuevamente, si se sigue de esta manera, nunca tendremos una cultura política adecuada. No estamos formando ciudadanos críticos. Ahí está. Bonita conclusión. Pero si se dan cuenta, eso tal vez lo sabemos, nos hemos dado cuenta, pero necesitamos analizar las situaciones. ¿Se recuerdan que yo les decía el primer día de clase cuando comencé? Que les dije que este curso de ciencia política no hace falta ver al vecino. No, nosotros lo tenemos todo aquí. Nosotros lo estamos experimentando. Y si analizamos nuestro diario vivir en el quehacer de la política, eso nos va a hacer ahí recapacitando, reaccionando y decir, ¿por qué seguir así? ¿Por qué seguir como lo hemos venido haciendo? Indudablemente que para eso tenemos que poner mucho a nuestra parte. Si se dan cuenta,
Aquí en su documento tienen textos, tienen documentos que son generalizados para cualquier parte del mundo. Pero trato de ponerles ejemplo de lo nuestro, lo que vivimos, lo que somos. Estamos en Guatemala, veamos nuestra problemática. Despertemos un poquito. Por supuesto, se necesita en determinado momento evaluar y lamentablemente ahí no les puedo poner, si pudiera ponerles ejemplos de tal o cual índole, pero recordemos que la plataforma con la que estamos manejando, ahí sí no nos pone punto de vista. Pero sí es bueno que reaccionar ante nuestra realidad, veamos lo que está pasando. Y si nos damos cuenta de nuestra realidad, vamos recapacitando, analizándola, tal vez eso nos hace que ir en busca del cambio. Dejemos lo que ha venido hasta acá y tratemos de ser un poquito más participativos, primero en nuestro hogar y luego nos vamos proyectando hacia donde nos desenvolvemos. Noemí Coronado dice, el cambio debe ser desde casa, efectivamente, no ser ignorantes ni conformistas ante la situación política de nuestro país.